¿Qué tan grave sería un paro camionero? Voceros de algunas de las empresas generadoras de carga indicaron que esta medida se debe al aumento de hasta 6 mil pesos en diésel. Radiografía realistas. La posibilidad de un paro de camioneros en las próximas semanas por cuenta del anuncio del gobierno de un reajuste en el precio del valor del galón del diésel en un promedio de 2 mil pesos cada semestre entre 2025 y 2026 mantiene en alerta a los gremios y a todo el sector productivo en general. Sin embargo, voceros de algunas de las empresas generadoras de carga, que son las que contratan a la mayoría de camioneros independientes, indicaron que la dimensión de un cese de actividades no sería tan grave como la que se está previendo. La amenaza de un paro siempre está sobre la mesa en cualquier negociación que se hace con los camioneros, pero lo cierto es que la dimensión de un paro camionero no es tan grave como las de años atrás. Hay tres circunstancias a tener en cuenta. La creciente sobreoferta en el parque automotor para el transporte de carga. La disminución del número de camioneros independientes, propietarios de uno o hasta tres vehículos. Y una tendencia de muchas compañías a tener su propio parque automotor antes que contratar tercero. No tanto porque salga más barato, sino por cuestiones como descuentos tributarios por adquirir capital de trabajo y generar empleo, así como por evitarse las constantes problemáticas por reajustes de fletes y otras contingencias relacionadas con seguros, afectación por inseguridad y bloqueos viales, le dijo a este diario un vocero del sector en conversación off the record. Nada en concreto. A raíz de las declaraciones del ministro del Interior Juan Fernando Cristo en torno a que ya se han avanzado algunos acuerdos con las bancadas independientes y oposición son en lo que será la agenda y principales reformas gubernamentales para esta primera parte de la tercera legislatura, un periodista del Nuevo Siglo le preguntó a un senador de las Toldas Azules cómo iban avanzando esos pactos. El parlamentario indicó que había escuchado las declaraciones de Cristo y que si bien se le abonaba, que tenía una actitud constructiva y de búsqueda de acuerdos, hasta el momento no hay nada en concreto porque no se conoce ningún articulado en concreto. Divorcio verde. Todo hace indicar que antes de diciembre, la fracción del partido de la Alianza Verde que sigue las indicaciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, podría estar anunciando su paso a un costado y el proceso para la conformación de un nuevo movimiento político. Ese rumor viene creciendo con fuerza en los corrillos políticos capitalinos y el propio Consejo Distrital. Al tablero. Varios senadores y representantes a la Cámara piensan citar al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, no para que explique cuál será el articulado de la nueva reforma sectorial, ni tampoco para que hable sobre los recursos de su cartera en medio de la discusión del proyecto del Presupuesto General de la Nación 2025. El objetivo es que Jaramillo exponga, junto al titular del Instituto Nacional de Salud, qué tan preparado está el país para una eventual emergencia sanitaria por la viruela del mono, qué tanto se ha avanzado en un stock de vacunas para combatir esta enfermedad y si ya se tiene un plan de contingencia sanitario, logístico y presupuestal al gobierno.